Chamán, chiquito. Ya resucitó Bacte. Ya resucité. Dos días estaba. ¿Cómo decir? Bien engripada. Engripada en la camita. Pero ya viví. Ya estoy aquí, familia. Hola, ¿cómo están a todos nuestros amigos de YouTube? Como siempre, esperemos que se encuentren más que bendecidos. Pues miren nada más con quién me encuentro. Con la Bacte. Mi hermana Bacte ya resucitó. Ya resucité. Como se pudieron ya haber dado cuenta en el video anterior, mi hermana Bacte pues no participó mucho. Así es. Por cuestiones de que, pues la verdad, se había engripado. Ajá. Entonces, pues nosotros le pedimos que mejor descansara, la llevamos con el doctor, entonces pues ya reposó y ahorita ya muchísimo ya mejor. Estoy otra vez aquí en la milpita. Ya incluso no se le reconocía qué es lo que hablaba porque sí, pues la voz la tenía bien tapada, pero gracias a Dios ya va también aquí con nosotros. Y pues, ¿qué vamos a mostrarles hoy? Resulta de que estamos aquí, vinimos a traerle comida a mi papá, porque están mi hermano, el buen samaritano, mi cuñado Benito, y ellos vinieron ayudarle a mi papá a cortar zacate. Entonces nosotros pues teníamos que estar al pendiente para venir a traerles algo de comer. Y pues resulta de que nos hablan de la casa y nos dicen que llevemos caña. Caña, sí. ¿Por qué? Porque está de visita la hijada de mi hermano el buen samaritano. Así es. La sobrina, ¿cómo le dicen? Nosotros le decimos a Chencha. 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 Bueno. Sí, Chencha, ajá, por apodo. Entonces, resulta que nos visita la hijada de mi hermano el buen samaritano, de así mi cuñada es, la Chacachaca. Y pues quieren hacerle un atole de caña. Atole de caña. Pues resulta que ella quiere hacer un atole de caña. Así es. Y nos dice, oigan, pueden traer caña, queremos hacerle un atole de caña a mi padrino. Y pues vamos a llevar la caña de aquí ahorita. Por acá. Aquí ya lo está cortando estamos. Mi papá. Aquí ya lo está cortando las cañas, mi cuñado, mi papá, mi hermano. Miren. Las hojas que se ven amarillas son cañas y los que se ven verdes no, eso no es caña. Mira, la que no sabe cocinar, pero sabe, ya está llevando un montón de cañas. Y bueno, mis amigos, pues le vamos a quitar ya esto a Bacte porque ya ahorita se nos andaba yendo para atrás Bacte. Así es, le dije a Chiquito, ¿por qué no me grabaste? Dice, no, ¿cómo crees? Le digo, ibas a grabar para que la gente estuviera riéndose tantito. Era grabar y que se diera el guamazo, o era venir a agarrarla porque de verdad se estaba yendo con esto para atrás y no, pues tuve que correr rápido para detener a mi hermana. Santo papá, este está pesado. Bacte. Bueno, entonces, pues ya ahorita nosotros vamos con la caña a la casa. Así es. Vamos a ver qué es lo que sigue allá. Y pues aquí mi papá se va a quedar un rato más con mi hermano, mi cuñado. Siempre que venimos, miren, mi mamá siempre aprovecha para cortar las hojas para que después también podamos disfrutar de unas ricas corundas. Eso, así es, miren. Seguidores Chiquito Vlogs, mira, andamos aquí en la misa, mira. Venimos a cortar estas canitas y se va a hacer atole de caña y también ocupamos los elotitos porque molemos con el metate para que se espese con atole de caña. Seguidores de Chiquito Vlogs, Dios los bendiga a todos, cuídense. Nos invitó unos elotitos, miren. Vengan. Miren los elotitos asaditos o cociditos o atole de grano. Primero Dios, un día cuando nos puedan visitar, los esperamos a la casa. Son muy bienvenidas. Y nos vemos hasta la casa. Papá Mate, ¿por qué está haciendo tres montones diferentes? Tres montones porque esto los voy a cortar con la guardaña para darle a los caballos, y esto ya no puede cortarse con la guardaña. Es por eso que estoy haciendo, y el montoncito pues ese es para, es la caña que con lo que van a hacer atole de caña. Es por eso. Y esto es como para tirarlo, la basura, que está seco ya.
Y ese verdecito es para todavía comen los caballitos. Hola, hola a todos los seguidores de mi hermano Chiquito Vlog. De parte de Buen Samaritano y familia, les mandamos un cordial saludo, un abrazo. Como pueden ver acá, estamos ayudándole a mi padre a limpiar las cañas porque nos visita nuestra hijada y que nos va a preparar un atole de caña. Cuando estábamos allá en el cerro, me habla mi ahijado, pero no me había dicho que venía la ahijada a hacernos preparar unos atoles, nomás nos dijo que nos visitaba. Y llegando allá, nos dijeron que nos iban a preparar una caña, un atole, perdón. Por eso es que cortamos unas cañas para, ahora sí que para ver, ya parece que va a empezar a trabajar la ahijada. Ya todos los amigos, los seguidores conocen a nuestros ahijados, ya los presentamos por medio de un video que les explico. Y ellos son de Lurio, ellos tienen nos vienen a visitar en esta ocasión. Ella va a preparar una tole y creo que esto va a estar en el canal de Chiquito. Y como pueden ver, pues aquí nos dimos la tarea de cortar unas cañas. Lo estamos limpiando para que ahorita empiece. Yo creo que van a grabar todo el proceso de lo que se va a preparar el atole. Cómo va a ser, qué se hace y por si el tiempo, yo creo que es el tiempo que dura para que se prepare el atole de caña. Atole de caña, que yo lo conozco así. Bueno, saludos, Dios los bendiga. Y pues reciban saludos de la familia de parte del Buen Samaritano. ¿Y qué están haciendo ahorita? Pues ahorita estamos pelando las cañas. Mucho trabajo. ¿Y todo eso se va a ir? ¿Todo eso? Sí, la chencha dijo que va a salir una ahorita chiquita que no va a ser mucho. ¿Sí? Sí. El padrino le trajo cañas que se esponja. Porque tiene mucha. Como chicle. Para que se esponja. Entonces toda esa caña, o sea, eso no, ese se va a moler o qué va a hacerse con eso. Se va a moler en el metate. La chencha. ¿Qué más? ¿Qué más lleva en la tole de caña? Pones a hervir el agua y lo colas y ya lo mueves y lo mueves y no lo dejas. Y ya después le pones unos tuqueres. El elote. Tatapagrino, se les olvidó el. No, oh, si hay, lo vimos. ¿Sí trajeron? Sí. ¿Y qué si se le muele? ¿El elote también? El elote. Pero chequen, para que no nos vayan a asar, porque no, parece ya. Que. Ya. ¿Y cuánto, como aproximadamente, cuánto va a salir? ¿Como para cuántas personas? Ya es esa cantidad de caña que tienen ahí. Sí van a pasar para toda la familia, para una tacita. Ah, o sea, esto ya para aquí, para sí, una tacita. Oh. Aprovete. ¿Y con qué se acompaña el atolito? Con unos tamales de harina, pero... Nos faltó los ya tamales. Pero sí se puede acompañar con pan, ¿no? Sí, con pan. Sí, un pan de blanco. Pan. Thank you.
Chiquito tuvo que salir por un imprevisto y yo me quedé para seguir compartiendo un poco de lo que está pasando aquí en la casa. Que no se pierdan lo que Chencha nos está preparando, que es un sabroso atole de caña. Yo les voy a seguir mostrando. Por este lado, la Chacachaca está preparando unos frijolitos para la cena, los cuales acaba de cortar mi suegra. ¿Qué vas a preparar, Chacachaca? Frijolitos. Yo también. ¿Cómo es que se llaman en español? Habas. Frijoles habas. Sí, frijoles habas. Vamos a preparar esto para la cena. Y yo también. Por este lado, Mamá Chichilia está empalmando el rebozo que en un video anterior apenas estaba tejiendo. Así que aquí es el siguiente proceso de los rebozos, donde se empalma. Este rebozo va a ser con seda, ¿verdad, Mamá Chichilia? Y como va a ser con seda, pues tienen que empalmarlo con un empalmado un poco más grande para que puedan meter la aguja con la seda. Y después tenga un dibujo como el rebozo que están viendo ahí atrás. Ya está la tole de el buen samaritano. La dejada ha venido a consentirlo. Ahorita vi el atole y me imaginaba así como que un color más, no sé, como que más... Más no sé, no sé, me imaginé un... Igual pues, pero sí, está muy diferente. Cuando lo muy, muy diferente. La caña es así un poquitito como... Órale. Se ve así un poquito como... Se ve más como el atole de blanco. Sí, se ve más como, es más semejante al atole de blanco, de esos de los que se come con muñuelos remojados. ¿Qué tal está el atolito, Bacte? Está bien bueno el atolito. Ahorita acababa de decir a mamá que por eso abuelito todavía está, sí, la sin verdad, ninguna enfermedad. Pues imagínense tomaba que tomaba todo este tipo de atoles. Te cambia. Y pues imagínense la... Por ejemplo, Bacte, pues imagínate la abuela, cuántos tipos de atoles no sabía hacer. Pues uno de esos, abuelita, me enseñó a hacer y mamá. Imagínense. Y ahora nuestra sobrina vino y pues quiso hacer este atolito para su padrino. Y pues gracias también por que nos ofreció. Vamos a ver. Y el olor también muy, muy, muy rico. Un olor. Olor de... Ah, muy riquísimo. Entonces esto es como que con atole, con tamalitos de harina. Sí. Ah, imagínense. Muy rico, muy rico. Tiene esa sensación a caña. Muy, muy rico. ¿Qué más lleva? La canela, ¿verdad? Canela, azúcar. Canela. Y elotes, ¿verdad? Y el elote, porque sí, como que sí se siente. La texturita del elote sí se siente. Y es no es un elote muy, muy tiernito. ¿Ah? No. Es un elote ya más, aquí, bueno, aquí le dicen toqueri. Es un elotito ya que ya se está endureciendo un poquito, ya está muy, muy cocidito. O sea, no al grado de, pues, ser maíz todavía. Y sale muy, muy rico. La verdad, súper riquísimo este atole. Bacte, ¿ya te lo aprendiste? Ya. Nomás entonces, lo vi a Chencha cómo lo hizo y ya. Entonces, ¿va a haber receta en el fogón de Bacte o no va a haber? Así es, la receta en el fogón de Bacte y otros atolitos también. Órale, entonces, pues esperen el atolito de caña que está súper riquísimo. Sí, está bien. Con un panecito va a quedar súper rico. Y la verdad, muy recomendado. Muchísimas gracias a la hijada de mi hermano, el buen samaritano, por venir y preparar este atole que la verdad está súper, súper riquísimo. Entonces, vamos por ahí a decirle a Bate que nuevamente le prepare este atolito al abuelo Cruz porque va a ser su encanto. No sé. A ver, amor. Un pan de blanco me hace falta. E imagínate cómo vas a ver ese atolito con un tamalito de harina. Ah, no, sí. Quizá la misma sensación con la como el atole de tamarindo, pero sí. Pero ahora imagínate, o sea, ya probaste el atolito de caña. Ahora imagínate esa sensación así tan rica con un tamalito de harina.
¿A qué te supo? A ver, ¿qué? Sabe mucho ese dulcecito que tiene la caña, está muy muy rico, la verdad me gustó mucho. Y bueno, después de probar el atolito, Bacte, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer frijolitos habas. Vamos a cenar frijolitos. Todo natural. Pues ya llega el momento de la cena y pues nosotros seguimos disfrutando. Pero el plus fue el atolito, pues ya. Sí, así es. Se llamaba atole de caña. Se llamaba.